Rápidamente les voy a dar un panorama general. Somos un museo muy joven que abrió en 1973 y tenemos la colección de obras de Van Gogh más grande del mundo, más de 200 pinturas, 500 dibujos, incluso los esquemas que él hacía, los bocetos, 700 cartas que escribió, y así lo conocemos muy bien, y además pinturas que él tenía de su amigo Paul Gauguin y de impresiones japonesas que coleccionaba, y además tenemos algo de sus predecesores, sus contemporáneos y sus seguidores. Nosotros queremos que la obra y la vida de Van Gogh sean tan accesibles a todo el mundo en la mayor medida posible. Queremos enriquecerla y inspirar a la gente. Van Gogh es como una marca casi, es lo que decía Foam, pero nosotros somos una marca mundial y por lo tanto tenemos fans en todo el mundo, tenemos un público de millones de personas. El museo en sí recibe 1,5 millones de visitantes por año. Aquí podemos ver de dónde vienen. Debo que decir que 10 o 15% son de Países Bajos, de esta región. Brasil es el primero. Ahí está Argentina, el número 14, no está mal. Y son jóvenes nuestros visitantes, fíjense en la edad promedio es 32 años de edad. Es raro, ¿no? Por lo menos para los museos holandeses. 10% de nuestros visitantes son menores de 18. 40,000 de ellos son estudiantes de las escuelas que visitan el museo como parte de los paquetes educativos que tenemos. En el museo tenemos un gran público, pero también tenemos un público virtual muy grande. 1,700,000 personas visitan el sitio web. Tenemos gran cantidad de seguidores en Facebook y Google Plus. Estamos hablando de cifras extraordinarias y esto influye en la extensión porque hay muchos proyectos inspirados por Van Gogh, por gente que quiere colaborar con nosotros, aunque puede ser difícil porque no queremos colaborar. Esto es algo que sucede cuando uno trabaja con un ícono internacional tan gigante como lo fue Van Gogh. Nosotros tenemos una misión. Nuestra misión cambió un poco desde 1973. Abrimos como museo en Ámsterdam, como una plataforma física. Teníamos que trabajar en la plataforma donde íbamos a mostrar las obras auténticas. El objetivo era que la gente viniera a mirarlas. Esa es una de las cosas que nos interesan, que la gente venga a mirar las pinturas reales, tenga una opinión, vea por qué un sencillo florero tiene tanta importancia para la gente y le impresiona tanto. Pero por otro lado, trabajamos en distintas plataformas ahora que están interconectadas. Seguimos teniendo plataforma física, pero el online está adquiriendo cada vez más importancia para nosotros porque de esa manera podemos prestar nuestros servicios a un público mundial. Tenemos los medios sociales, los sitios web y colaboramos en otras plataformas online como Google Plus. Y también está el proyecto de arte de Google. Fuimos uno de los primeros museos que colaboraron en ese proyecto. Fue como un experimento para nosotros. Fue como una combinación de la plataforma online y la plataforma de extensión. Uno tenía que ver qué pasaba y resultó que funcionó muy bien. Había muchas personas que nunca habrían visitado el museo y que, sin embargo, estaban muy vinculadas a Van Gogh y lo hicieron a través del online. Y esto nos hace pensar en cómo tenemos que trabajar con la interpretación, cómo tenemos que trabajar con la educación. Porque nosotros trabajamos y organizamos cosas en la plataforma física. Estamos en transición para convertirnos en algo internacional que opera en estas tres plataformas interconectadas. Y estamos tratando de zanjar brechas. Queremos que la gente se enganche por más tiempo en la comunidad, no importa desde qué plataforma venga. Y eso, de eso es de lo que les quiero hablar. No quiero decir que esto es eso. Les quiero mostrar que estamos en transición y no sabemos qué va a pasar, porque hay nuevas maneras en que estamos operando en la actualidad.
Para comenzar, el museo en sí sigue siendo la plataforma física. Esa es la plataforma a partir de la que controlamos. Ahí mostramos las pinturas, las queremos mostrar, como pueden ver, como la película que les mostré al comienzo. Ahí es donde estamos en control y ahí además ahí sabemos quién nos visita. Y sabemos que la mayor parte de la gente que nos visita son turistas internacionales que vienen al museo por primera vez y tal vez es la única vez que vengan en su vida. Eso es lo más frecuente. Hay gente con grandes diferencias, gente con distintos estilos de vida, con distintos niveles de referencia o conocimiento. Hay gente que viene al museo que sabe todo acerca de Van Gogh y hay gente que viene al museo que no sabe nada o que nunca han ido a un museo en su vida. Y tenemos que asegurarnos de que ellos se familiaricen con Van Gogh y que podamos inspirarlos de una manera, de manera tal que les quede algo cuando se vayan. Y por eso es que tenemos una gran variedad de productos educativos. Esto es lo que les quería mostrar. Tenemos textos en las galerías y en combinación con otras cosas. También tenemos publicaciones, folletos, panfletos. Tenemos métodos verbales también, hacemos muchas visitas guiadas, conferencias, charlas de galeristas, escuchar y aprender junto con los otros. Es una de las mejores maneras de aprender a mirar obras de arte. Tenemos mucho multimedia, utilizamos multimedia no solo en la plataforma online, sino también en la galería, en dispositivos portátiles, en aplicaciones, y tenemos mucho de esto que tiene que ver con lo interactivo, con tocar, con hands-on. Hay pequeñas partes de copias medias hechas de las obras famosas de Van Gogh. Ahí pueden tocarlas, sentir la textura, porque una de las cosas de Van Gogh es esa pintura tan pastosa, verdaderamente pastosa. Uno siempre siente las ganas de tocarla, pero no se permite. Pero cuando uno lo hace, lo pinta, lo toca y después siente distinto. Esto es un ejemplo de lo que tratamos de ofrecerles a quienes nos visitan. Tenemos un amplio menú, ellos pueden elegir lo que quieren. Pueden ver si esto los ayuda a descubrir a Van Gogh. Y aquí nos la pasamos probando y testeando si seguimos utilizando y ofreciendo las herramientas que la gente necesita. Tenemos un público tan amplio cuyo gusto cambia todo el tiempo y una de las cosas en las que estamos trabajando son los multimedia. Teníamos un audio tour, pero descubrimos que los teléfonos inteligentes, los smartphones, son lo que todo el mundo tiene y esto genera cambios conductuales. La gente quiere no solo escuchar y también mirar, así pueden descubrir mejor una pintura. Y mediante los nuevos medios y los multimedias, uno lo puede ver de distinta manera. Y esta es una de las cosas en las que estamos trabajando ahora y una de las cosas en las que también trabajamos es esta. Hemos descubierto que más del 50% de los visitantes tienen su propio smartphone y tenemos una tasa de 15% de quienes toman el tour multimedia. Y por eso queremos fusionar estas dos cosas. El mes que viene vamos a tener entonces lo que tenemos multimedia para verlos en el tour multimedia. Uno puede tener pequeñas cartas de Van Gogh a través de mail, las pueden recibir, donde él habla personalmente acerca de la obra que usted está mirando. Y esto desencadena entonces el interés de mandar esta información a otras personas. O sea, la gente va a poder utilizar sus teléfonos en el museo para poder compartir la experiencia fuera de la plataforma física en la que se encuentra. Esto es algo que probamos, fue un éxito y ahora estamos muy nerviosos por saber qué va a pasar cuando lo lancemos y qué va a hacer la gente, porque es algo nuevo. Nunca lo hicimos antes y de hecho no hay ningún otro museo que lo haya hecho todavía. Tratamos con este tipo de ver qué pasa con estos experimentos, si podemos zanjar la brecha entre la experiencia que la gente recibe en el museo y prolongarla más allá del museo para que la gente que está en el museo sea como embajadores, que son embajadores de Van Gogh.
Estos nuevos medios, los teléfonos inteligentes, no solo son un medio, sino también una manera de conducirse, de comportarse. Esto es algo que ya forma parte del estilo de vida de nuestros visitantes. Esto estimula a la gente a comunicarse de otra manera, a conducirse de otra manera, procesan de otra manera la información. ¿Quién de ustedes no ha sacado una foto con un smartphone y se lo ha mandado a otra persona? ¿Todos tienen un teléfono inteligente, un smartphone? Bueno, el que levantó la mano es el que no tenía, pero los que tienen seguramente lo han hecho. En el momento quieren sacar la foto del Van Gogh que lo están mirando y enviárselo a sus amigos que están en casa. Mira, estoy acá, esto es lo que estoy mirando. Eso es lo que los visitantes quieren decir. Pero eso también es un desafío para nosotros. A partir del 1 de mayo, o sea, desde hace un mes, reabrimos el museo y ya no está más la prohibición de sacar fotos en las galerías. Esto es todo un desafío porque ahora tenemos 1,5 millones de visitantes y todos quieren sacarse la foto junto a los girasoles. Y la mitad de ellos posan, se sacan con la foto con la familia. Y hay gente a la que le molesta mucho porque hay gente que quiere mirar las pinturas tranquilas, quieren tener esa experiencia de estar frente a la pintura solos. Por eso seguimos probando con este experimento. Es un cambio inmenso. La gente quiere interactuar, la gente quiere compartir la experiencia, pero tenemos que evitar que esto moleste a otros visitantes porque todo lo que les ofrecemos son extras. Queremos ser un museo donde la gente pueda mirar las pinturas sin nada que les ofrezcamos, porque ese es el momento mágico de la pintura en sí. Pero también hacemos otras cosas con los nuevos medios. Descubrimos el valor agregado de la usabilidad de los nuevos medios. Y en especial, ¿cómo podría ayudarnos para descubrir una nueva manera de mirar las pinturas? Esto nos dice cosas. Aquí estamos una vez más. Lo que descubrimos fue que mientras que hacíamos la investigación, había que hacer la interpretación de la práctica de estudio de Van Gogh. Ese es el trailer que les mostré al comienzo. Y ahí podíamos contarle a la gente qué hay por debajo de la pintura. Alguno de ustedes trabaja en museos de bellas artes, pero recordarán esos paneles de texto donde había gran cantidad de capas de pintura que nadie encontraba interesante, excepto los curadores, y había toda una exposición acerca de eso. Eso nos daba como miedo. Así que estuvimos haciendo mucha investigación para ver cómo podíamos cambiar esto, cómo podía convertirse en un punto de interés para los turistas que no vienen al museo a ver la historia. ¿Cómo podemos hacer que se conecten con esto, que se enganchen y crear su interés? Y descubrimos el valor agregado de la usabilidad que tenían otros medios como los iPad. Esto es algo que sucede en las galerías ahora. Hay iPads y pantallas táctiles. Fíjense que están los iconos ahí abajo que los invitan a tocar y ustedes pueden tocar la pintura y si lo hacen sucede esto. ¿Lo ven en la pantalla? Ven la pintura y ven lo que hay debajo. En este caso hay un dibujo y esto está justo encima de la pintura. La gente raspa y ve que pueden, hablan de lo que ven y ven si pueden referirse a esto en la pintura. Y cuanto más rascan, más información aparece en la pantalla y luego van descubriendo otras cosas. De esa manera los enganchamos a través de los dispositivos técnicos, logramos que ellos estén ahí buscando información acerca de las técnicas de pintura, de las técnicas de conservación, que es algo que no estaban habituados a ver en los museos. Esta es la primera de una serie de aplicaciones que vamos a lanzar en septiembre, cuando terminemos. Todavía no lo hemos mostrado, pero esperamos muy pronto. Pensamos que les podía interesar. Esto lo vamos a lanzar oficialmente en septiembre y lo vamos a utilizar en las galerías en una versión breve y una más larga se va a lanzar en los app stores para que la gente pueda hacer un seguimiento de esto. Siempre es difícil mostrar, por ejemplo, ¿cómo podemos mostrar la nueva investigación de las ciencias a los públicos en los museos y fuera de los museos? Bueno, esto nos lo va a permitir. No tenemos que olvidarnos de los métodos tradicionales como las visitas guiadas,
el hands-on. Estos son los medios que se utilizan en el museo para que la gente mire la pintura, interactúe con la pintura y se forme una opinión respecto de lo que piensan de una pintura de Van Gogh o de la vida de Van Gogh. Hemos estado utilizando esto durante mucho tiempo para grupos de chicos y finalmente tenemos un nuevo sistema de reservas, que es una presentación en sí, debo admitir, lanzar un nuevo sistema. Esto puede ser un tema aparte. Nosotros lo tenemos y a través de eso logramos tener un sistema de logística que nos permite utilizar también las visitas guiadas, las introducciones y los talleres para otros grupos como los adultos y las familias. Esto es algo con lo que hemos estado soñando, porque después podemos interactuar de distinta manera. Es como un turismo a la medida, son algo que la gente lo siente como a medida. Uno puede formular una pregunta y elegir las respuestas entre A y B. Les digo, lo que les dije hasta ahora, lo resumo aquí. Lo que tratamos de hacer en el museo es inspirar a gente de tal manera que estaremos activándolos, aunque no vengan para ser activados, porque son turistas. Queremos igual que se enganchen más tiempo con Van Gogh, que adquieran como un compromiso. Y queremos que esto sea más que un atractivo turístico. Y esto es difícil cuando el 90% de los visitantes van habitualmente vienen y dicen, bueno, de 10 a 11 tengo que ir a Van Gogh, después tengo que ir a ver el museo, después tengo que ir a fumar. Ese es el tipo de turistas que tenemos y a veces es difícil. La gente piensa que el Museo de Van Gogh tiene grandes cantidades, pero ¿estamos cumpliendo la misión? ¿Estamos inspirando a nuestros visitantes? ¿O somos simplemente un paso más en el itinerario que tienen que cumplir sí o sí como turistas? A veces es un desafío porque ¿cómo hacemos para mantener el equilibrio entre esos turistas, esa gente que viene por una única vez en la vida y sus necesidades que son distintas de las de quienes vienen muchas veces, los jóvenes, los viejos? Somos un museo nacional y queremos tener una conexión con nuestra comunidad local y nacional. A partir de la experiencia sabemos que si queremos estar involucrados con las comunidades locales y nacionales, tenemos que crear otros programas que sean más sostenibles. Tenemos que trabajar en la creación de comunidades con ellos y es por eso que ofrecemos información en capas. Ofrecemos información general en las galerías que pueden estar muy pobladas, sobre todo en temporada alta, pero también ofrecemos otros programas para estos grupos especiales. Por ejemplo, para los que quieren seguir educándose, las personas mayores de 50 años que quieren adquirir más información, a veces porque tienen más dinero, a veces les ofrecemos, por ejemplo, en el invierno, conferencias, talleres, programas hechos a medida. Pero sabemos que esos no son los que representan las grandes cantidades. Si tenemos 2 o 3 mil personas, estamos contentos, en especial cuando son visitantes que repiten su visita, porque se convierten en embajadores, vuelven, se involucran en la historia de Van Gogh. Pero también tenemos a los jóvenes. Y lo bueno es que Van Gogh en sí tenía una opinión muy fuerte acerca de cómo deberían ver las obras de arte los jóvenes. Él decía que si la gente veía cosas maravillosas cuando era joven, iban a convertirse en pintores. Y esa fue nuestra misión en el Departamento de Educación. Era importante informar si nosotros estamos familiarizados con Van Gogh, si una persona joven está familiarizada con Van Gogh desde chico. De alguna manera le estaremos dando una base para que crezca y si le hace una buena impresión, va a tener una buena impresión de lo que puede ser un museo y entonces estará abierto ese joven para nuevos descubrimientos en la vida adulta. Esto es algo maravilloso porque se puede ver que un museo o un artista pueden inspirar a un joven y esto es algo en lo que trabajamos. Y es por eso que tenemos un gran rango de herramientas educativas, siguiendo el currículum o el plan de estudios holandés, que por suerte Van Gogh forma parte del programa de estudios holandés, así que eso nos ayuda mucho. Pero nos gusta apuntar bien alto. Pensamos que todos los niños del mundo deberían conocer a Van Gogh.
también deberían conocer a Da Vinci y a Michelangelo. Sé que estamos apuntando muy alto, pero es algo en lo que debemos trabajar. Y es por eso que ofrecemos un amplio rango en el museo. Ofrecemos visitas guiadas, multimedios, talleres, no solo en holandés, sino también en alemán, en francés y en inglés, porque tenemos muchas escuelas interesadas en Bangkok que vienen de otros países y queremos estimular e inspirar las visitas. Pero también sabemos que no todos los niños van a poder venir a visitar el museo. Y es por eso, presta atención, Rix, por eso la extensión es tan importante para nosotros. En 2004 nosotros lanzamos el ómnibus amarillo para llevar a los chicos de las escuelas primarias al Museo de Van Gogh, pero por supuesto después se detuvo el programa. Después de algunos años apareció Riggs y me dijo, ¿por qué no colaboramos ahora en un proyecto de transporte en ómnibus para que hagamos un servicio de transporte de ómnibus para que los chicos vayan a distintos museos? Entonces ahora tenemos a los chicos que los llevan de la zona externa a Ámsterdam al lugar de los museos, a la zona de museos. La mayoría de ellos se conocen entonces en la plaza de los pintores. Entonces lo que hacemos es unimos las fuerzas para que todos los chicos puedan visitar los museos, y para nosotros es la primera vez, para muchos de ellos es la primera vez que van a los museos grandes de Ámsterdam. Es una posibilidad muy importante para ellos. Ahora no podemos llegar a todos los chicos, sino todos los chicos van a poder visitar el museo. Por lo tanto, por esa razón, en nuestra estrategia de educación, siempre creamos recursos que consisten en un programa en el museo y también paquete de recursos para los maestros para que utilicen en la clase, para que antes de visitar el museo o si quieren utilizarlo sin visitar el museo tengan material. Estamos trabajando, y esto es solo un ejemplo, ¿no?, de lo que nosotros damos a los de 4 y 5 años, es decir, los chicos que están en el primer grado, digamos, en Holanda, en el sistema educativo. En base a la pintura de Camille Rolland, cuando estaba en el sur de Francia, es un, digamos, personaje principal. Cuando ellos ven y vienen al museo, interactúan con este personaje. Y también es, en un folleto que nosotros lo hicimos en 4 idiomas, también es el principal, personaje. Un ilustrador muy importante de Holanda es el que hizo los dibujos. Este también folleto en dorado va a tener también la plataforma en línea para poder interactuar, para poder tocar, crear puntos de tacto para los chicos. Y este que está abajo no se escucha bien. Solamente está disponible en holandés. Solamente tuvimos los fondos para poder hacerlo en Holanda. Es material para los maestros que está también disponible en la tienda en línea. Vincent Camille, que se puede contar en la clase. Se puede mostrar, hay slides, se puede distribuir también imágenes digitales para hacer talleres en la clase. Y esto es algo nuevo que creamos hace algunos años y tiene una gran demanda. Realmente este tipo de paquetes hemos vendido más de 200 ya, de estos paquetes para enseñanza. Y no son 200 chicos, sino 200 escuelas o instituciones. La mayoría de estas escuelas tienen varios cursos, entonces la tasa de alcance es mucho mayor. Tenemos reacciones de los maestros que nos dicen, sí, utilicé esto, y lo comparten en los medios sociales, la experiencia con este material. Entonces tiene que ver con dar algo que lleva también a otras iniciativas de escuelas, tratando de pensar en Van Gogh, crear nuevas formas de ver a Van Gogh, compartir entre ellos la experiencia. Y es una de las razones también por las que estamos pensando hacer más de estas herramientas de extensión educativa. Estas son algunas de las cosas, o kits. Acá tenemos un school musical, un musical para escuela de Van Gogh. Y les voy a contar qué es un school musical, porque es algo muy importante en Holanda. Cuando uno se va de la escuela primaria, hay una tradición. Es todo el curso de séptimo grado, hace un musical para toda la escuela, para los padres, los hermanos, los abuelos. Trabajan en meses. Entonces, cualquier cosa que uno haga va a quedar en la memoria, porque los chicos les cuentan, colaboran entre ellos.
es también como salir de la escuela primaria y es lo último que hacen antes de entrar en la escuela secundaria. Entonces dijimos, ¿por qué no utilizar esto y hacerlo como un proyecto escolar para Van Gogh? Y lo lanzamos en general. Y el mes que viene, las primeras escuelas, en las premisas de la escuela, van a llevar a cabo los primeros musicales de Vincent Van Gogh. Es algo que uno lanza, digamos, con los sistemas o con los programas de extensiones, como que uno los lanza y después no sabe qué pasa. Y una cosa de las que nosotros soñamos es crear un nuevo sitio web para poder crear una plataforma donde las escuelas puedan compartir lo que hicieron juntas y preguntarse entre ellos, bueno, ¿cómo hicieron ustedes? ¿Cómo hicieron los girasoles? ¿Cómo hablaron sobre la historia del año? Porque somos honestos, contamos todo. Hasta el hecho del suicidio de Van Gogh. Hay muchas cosas que nosotros decimos, es algo sobre la historia de Van Gogh y también tiene que ver con la historia de vida, que no hay que evitar, sino que hay que facilitar. Es algo que los chicos también tienen que pensar. Tenemos que hacer entonces referencias a la vida real. No es algo del siglo XIX, es algo que está relacionado con la vida de hoy en día. Entonces es importante contar toda la historia, incluso la historia de Van Gogh, lo que es bueno, lo que es malo. Con materiales como estos podemos lograrlo. También hay un libro de cómics, que en realidad es una iniciativa de una persona de Bélgica que vino a nosotros, lo asesoramos. No es una producción de Van Gogh, pero lo que hicimos, porque estaba en tres idiomas y pensamos que le agregamos en realidad material para el maestro descargable y que es muy popular y es un punto de partida para muchas de las escuelas secundarias que quieren visitar el Museo de Van Gogh, porque los chicos pueden entrar, descargar el libro y hay material para el maestro donde uno puede elegir como maestro qué quiere hacer, qué actividad quiere hacer. No se escucha. Acá tenemos una pantalla de un juego en línea para los chicos. Aquí los chicos pueden hacer un teorema con las pinturas de Van Gogh. Hacemos esto como una manera de educación informal. Pensamos que iba a ser muy bueno para hacer con los padres, los chicos, en la casa, pueden cargarlo en el sitio web. Pero lo que pasa es que muchas escuelas ahora lo están usando, este material, que son juegos. En Holanda, en las escuelas, tienen computadoras, tienen smartboards, o sea, esas pizarras inteligentes, que es una forma muy buena para que los chicos vean a Van Gogh, trabajen juntos sobre Van Gogh, sin hacer mucho lío, creando sus propias formas de trabajar. Tenemos reacciones de todo el mundo, de escuelas de Japón, de Canadá, algo que no habíamos esperado, el alcance que tuvo esto. Esto es importante cuando uno lanza un programa de extensión internacionalmente. A veces los resultados son inesperados. Ahora hay que ver cuál es el próximo paso, ¿no? Entonces tenemos a los jóvenes, a los grandes, tenemos otro grupo también que FoamLab habló, que son los que están entre los grandes y los chicos, ¿no? Este grupo que tiene más de 18, que ya no va a la escuela y que no es un, digamos, un estudiante durante toda su vida, los que quieren aprender siempre, ¿no? Es difícil realmente llegar a esta gente. Porque hay otras cosas muy importantes donde ellos van. Van a la universidad o empiezan a trabajar, empiezan a convivir con los novios, empiezan a casar, tienen hijos, en este grupo etario. O sea, tal vez los museos no están dentro de lo que ellos tienen planeado. Pero nos hizo pensar, porque en el Museo Van Gogh, el público es muy importante. Nosotros estamos en la ciudad de Ámsterdam, hay mucha gente joven de este grupo etario. Hay dos universidades muy grandes, hay centros de educación terciaria, escuela de arte, hay mucha industria. Toda esta gente es gente joven y en su vida se ve confrontada con cosas que están, digamos, conectadas con cosas que también Van Gogh vivía. Y también en el línea de trabajo ellos se encuentran con Van Gogh. Porque hay alumnos de arte, en conservatorios, en la universidad. Pero es alguien, digamos, como es un ícono de la historia, digamos, ellos siempre van a tener algún tipo de contacto. Es algo que van a encontrar ya sea en un ejemplo, en un examen. Queríamos crear entonces una plataforma para la gente joven, para ver cuál es el impacto de Van Gogh hoy en día. Y hay un viernes a la noche, digamos, un evento.
Y nosotros tenemos un tema mensual, digamos, donde nosotros tratamos de buscar la interconexión entre los temas en la vida de Van Gogh, el trabajo, el tiempo, con hoy. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos la reapertura de mayo, elegimos un tema que se llama New Beginning, Nuevo Comienzo, pero también porque Van Gogh hizo un nuevo comienzo al elegir convertirse en pintor, después de en realidad no tener mucho éxito con otros trabajos que había emprendido antes. Les preguntamos a los artistas jóvenes y les decimos que toquen gente que se encontraban también en esta etapa del nuevo comienzo. Por ejemplo, tenemos un artista muy famoso, no sé si ustedes lo conocen. Y él dejó de ser un artista de hip hop y eligió ser pintor. Empezó a hablar de esto con la audiencia, con el público, dio una presentación sobre la interconexión entre las elecciones que hizo a Van Gogh, que es seguir lo que dice el corazón, digamos, que hay que hacerlo, porque si no, nunca va a saber qué pasa uno, si no se arriesga. Esto pasa con mucha gente, y la gente joven, bueno, pues él tocó en el museo. O sea, fue un momento realmente importante y ven lo que pasa ahí en la foto, ¿no? También lo que hacemos los viernes a la noche es colaborar mucho con iniciativas de jóvenes para poder llegar a públicos y estimular los talentos que se encuentran en estos públicos. Colaboramos, por ejemplo, con la Academia de DJs en Amsterdam. Todos los meses viene un DJ joven, tiene un trabajo que se le asigna para crear un nuevo trabajo artístico y lo muestra en las galerías, inspirado por las escenas de Van Gogh. ¿Ven cómo se ve? Tengo un trailer, si me ayuda. Y ya voy a poder mostrarles para darles una idea de qué hacemos también en el museo. Porque es lo que hacemos en el museo. No, no se escucha bien. No puedo hablar fuera del micrófono porque no se oye. Después de mucho debate en el museo, finalmente tuvimos la página de Facebook, que era algo que en realidad nos demoró bastante la decisión, porque si uno tiene, digamos, como target la gente joven, no solamente tiene que ser algo de los viernes a la noche, porque la gente está en los medios sociales todo el tiempo y quieren estar ahí para llegar a la comunidad. Entonces, finalmente tuvimos la página de Facebook y colaboramos con equipos de estudiantes jóvenes de las academias y ellos crean este trailer. Estos eventos mensuales. Le decimos, este es el tema para este mes. Y ellos crean. Esto es nuevo. Esto se creó hace pocos días. Creo que estaba traducido. ¿Están traduciendo qué hay ahí? No, ¿no? Está en holandés. Cuéntame tu Van Gogh. Es un efecto que en realidad no habíamos esperado, porque los jóvenes no se escuchan. Perdón, por la música no se puede oír lo que está diciendo. Es una comunidad en línea que es inspirada por Van Gogh. Y era algo que no habíamos esperado que iba a surgir, pero realmente es muy buena estos resultados que hemos tenido gracias al uso de los medios sociales. ¿Me pueden oír ahora? Pero tengo que admitir que no todo es gloria, no todo es aleluya. También hay límites con respecto al éxito que uno puede lograr. Uno de los límites más importantes es el edificio con que contamos. Como les dije, 1,5 millones de visitantes. Eso es mucho, especialmente cuando ustedes tienen un edificio que fue construido para la mitad de visitantes que tenemos ahora. Así que siempre está lleno de gente. Y no tenemos las instalaciones, por ejemplo, los lugares para guardar la ropa, los vestuarios, no hay suficiente para los 40,000 chicos de la escuela, para todas las otras cosas que hacemos. Por lo tanto, es por eso que nosotros tratamos de lograr este sueño muy lindo. Queremos tener una nueva entrada. Lo que ustedes pueden ver aquí, la colección permanente,
la ola de exposiciones. No me pueden oír, ¿no? ¿Siguieron eso? Lo que queremos hacer entonces es tener la nueva entrada en el medio. De esa manera podemos facilitar la entrada de grupos a través de la entrada, digamos, antigua, darles algunas charlas introductoras, darles folletos, y no hacerlo todo en la galería donde están las pinturas, sino tener dos entradas. Pero es difícil de lograr este sueño, digamos, en un periodo de tiempos económicos difíciles. Y realmente las cosas, bueno, tenemos 10 millones en este momento, pero necesitamos 15 millones para hacer este trabajo. Pero vemos lo que está pasando en la economía mundial. Estamos trabajando especialmente en un campo mundial. Sentimos eso. Para daros un ejemplo, tenemos muchas visitantes de España, pero que ya no vienen porque las cosas están muy mal en España. Pero por otra parte, vemos mayor cantidad de gente de sudeste asiático, Corea, Japón, China, gente que viene al museo, pero también exige o pide material de educación, merchandising, también Brasil, la demanda de Brasil está creciendo. Y esto hizo que cambiáramos un poco. Por ejemplo, el nuevo tour de multimedia lo hacemos también en portugués para poder facilitar la visita precisamente en portugués de brasileños y crear un nuevo puente cuando queremos ir a Brasil. Y otra cosa en la que estamos trabajando también es, estamos pensando cómo organizar más, por ejemplo, exposiciones viajantes o, digamos, itinerantes. Por ejemplo, escuelas de verano en Hong Kong, llevar ahí la exposición, porque hay mucha demanda del sistema educativo en estos países. Queremos ver si nos pueden ayudar para abrir este tipo de públicas, digamos, hacerlo de alguna manera diferente, en lugar de hacer solamente a través de visitas guiadas en el museo. Son nuevas cosas que estamos pensando, nuevas cosas a partir del Departamento de Educación que estamos lanzando y cosas que necesitamos hacer también porque la política en la Holanda está exigiendo a los museos que traten de ganar más en cuanto a recaudación. No está tan mal. El 75% del ingreso que tenemos es a través de la entrada de visitantes, pero el 25% en realidad proviene de los fondos del Estado, y los fondos del Estado cada vez se reducen todos los años. Esa es una de las cosas principales por las cuales estamos trabajando como museo, no solo el Departamento Financiero y de Marketing, sino todo el museo. Está consciente. Tenemos que tratar de ver cómo podemos recibir o ser independientes desde el punto de vista financiero, porque si no vamos a convertirnos en una institución que no nos va, podemos hacer otras cosas para inspirar a gente que no traiga dinero al museo. Y es por eso que estamos trabajando en estas áreas también, para tratar de ver si podemos ser independientes desde el punto de vista financiero, que es un desafío importante. No solo desde el punto de vista físico, también lo hacemos en la plataforma online, en la plataforma de extensión. Y esto también conlleva muchos desafíos, porque sabemos lo que pasa. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Tenemos que ver qué pasa. Probablemente va a llevar a nuevas transiciones, nuevas estructuras organizativas, y esto nos va a obligar a seguir. Queremos, digamos, que movernos y avanzar cada vez más.